Buenas noches, tenemos la comparecencia del profesor Jacquet, máximo responsable de la parte técnica de Barcelona. Profesor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, encantado de estar aquí. Ah, muchas gracias. Explíqueme una cosa, ¿cómo se le cayó el equipo en la última parte de la ronda clasificatoria a la liguilla? ¿Qué razones puede dar usted? Yo estaba muy tranquilo como estábamos jugando nosotros al principio del campeonato. Y después cometí un error yo, en el sentido de que tomé una decisión en su momento pensando lo mejor para el equipo y pasando los días vi que era perjudicial. Hablo como jugador de fútbol dentro de un vestuario. Entonces, a partir de ese momento he tenido dolor de cabeza, porque yo sufría y veía que era un poco complicado toda esta situación, que no quiero explicar así. ¿Pero dónde se cayó el equipo? ¿En la cancha o fuera de la cancha? No, en los partidos. Porque yo en los entrenamientos me fijaba en los detalles, las reacciones de mis jugadores, en determinado momento, por circunstancias que pasaban diariamente. No había nada de indisciplina ni nada, sino que era esa tristeza que encontré yo al principio cuando vine aquí a Barcelona. ¿Y cómo puede ponerse triste un equipo que iba primero en la tabla? No lo entiendo, la verdad. No voy a explicar con detalle. Solamente voy a decir que yo me he dado cuenta enseguida de ese error, de ese momento. E intentamos por todos los medios, pero no había forma. ¿Perdió el control usted? No, para nada. Al contrario. Lo que yo no puedo, por ejemplo, es decirle a un jugador que le considero titular, le considero con todas las condiciones de ser un jugador en Barcelona, y que ese jugador muchas veces no se lo crea. Entonces, en el campo son ellos los que tienen. No tiene nada que ver eso, porque el control de un vestuario, el control de en ese aspecto con el Barcelona, jamás nadie tuvo una queja, porque no hubo motivo de eso. Yo me estoy refiriendo a la actitud del equipo, porque el fútbol es contagio. Si yo tengo un compañero que no corre, me contagio. Y si tengo otro compañero que me grita a mí en ese momento, me levanta la moral. Y eso se va sumando y son errores. ¿Y dónde se contagia eso? ¿Entre los jugadores? ¿Pues no puede haber el contagio entre el técnico a los jugadores? Sí, nosotros podemos hablar muy bien. Somos como los políticos, que hablamos muy bien, pero después a la hora de la verdad uno se fija por los resultados. Y nosotros nos guiamos por resultados. Y todos esos errores que se van cometiendo en un entrenamiento, en un vestuario, se reflejan luego en los partidos. Y dígame una cosa, ¿no descuidó al equipo todo este abulla que se hizo con lo de Galo Rollero, con la ecuatoriana, con todos estos problemas, que se comenzó a meter mucho la culpa al árbitro, que los jugadores están demandando a Barcelona, que lo dejan sin plata? ¿Esos temas no desconcentraron al equipo en la finalidad de jugar bien? No, yo puedo hablar pero categóricamente puedo decir que no, en absoluto, porque yo he vivido muchos años ese vestuario. Entonces ahí la reacción del futbolista es centrarse solamente en el domingo, centrarse en su mensualidad, en sus ingresos, y después están los gastos. Los problemas que vengan a partir de ese momento, el jugador no piensa si el Barcelona tiene dinero para pagar el sueldo. El jugador no piensa, por ejemplo, de todos estos problemas que pasan fuera del campo, que son cosas de la directiva. No, es que es así. ¿Usted cree así conocer bien al futbolista ecuatoriano? No. Yo puedo. No, para ¿no? No. Bueno, me imagino que no los conoce muy bien si metió las manos al fuego por Caviedes. Yo soy una persona que me manejo siempre de una manera y creo en las personas cuando hablo de frente. Pero no le hablaron a usted de lo que era Caviedes, que se le iba a repetir. No fue ingenuidad. Por eso fue un error mío. Por eso dije, yo tomé una decisión en su momento que en lugar de ser beneficioso fue perjudicial. Entonces, es que es muy fácil que yo en ese momento, cuando la situación estaba ya un tren en marcha, yo no puedo parar el tren y bajar pasajeros, sino tengo que seguir hasta el final. Cuando llegue a la meta, que es el final del campeonato, tengo que asumir ese error o ese acierto, que nosotros podemos acertar. No todos los futbolistas que tú fichas te dan el rendimiento que tú quieres. Muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque como calidad de jugador, no estamos discutiendo la calidad de un jugador cuando lo fichas. Sí, sí. El problema es cuando son otras cosas, que son errores que se van cometiendo, esos errores van restando. Porque yo lo que quiero es sumar. Si yo sumo los aciertos, tengo más estoy hablando como equipo, tengo más facilidades, tengo más posibilidad de ganar. Pero si voy acumulando errores, esos errores van al final del campeonato, le pone a cada uno en su sitio. Uy, nosotros estábamos bien, yo sí. Por eso estaba triste, porque nosotros hubiésemos ganado de calle este campeonato, con todo los respeto para todos los equipos. A pesar de que la prensa analizan a los demás equipos diciendo de que este le vendieron un tal jugador, el otro no tiene estos jugadores. A mí eso no me importaba. ¿Pero usted no cree que afecta eso? Son problemas de ellos. Esto es un campeonato donde si yo voy a empezar a poner en la balanza, por ejemplo,
las ventajas y desventajas que tenemos nosotros, me refiero al MLE y el Barcelona, o Barcelona-MLE, nosotros estamos en desventaja en este campeonato en Ecuador. Con relación a todas las cosas, aquellos que son 8 contra 2. Ya. Dígame una cosa, usted estuvo... Y yo tengo clarísimo eso, ¿sí? Porque en el momento que se decide un campeonato, hay más 8 contra 2. Y si se decide que se juegan entre ellos, ¿usted cree que si, por ejemplo, y no quiero hablar porque es como si estuviera acusando, pero son situaciones que se dan, deciden entre ellos el descenso y el campeonato, y en juego está el Barcelona con el Emelec, nadie te va a dar una mano? Oiga, como que Rollero le jugó a dos aguas un momento dado. ¿A mí? Nunca. Yo me di cuenta de eso. Nunca. Ah, bueno, dígalo usted. Yo lo digo. Yo no, porque... Yo lo digo, usted estuvo casi afuera de Barcelona. Nah, jamás. Jamás. No fue rumor, ¿eh? Jamás. Eso que dijeron que era un rumor, que había periodistas que querían hacerle daño. Mentira. Habían condicionado, yo le cuento, habían condicionado que regresaba Caviedes, gane o se pierde. Y que el señor Jaquet, chao. Eso se dijo. Ya que a usted lo benefició es que usted manejó un prudente silencio y se basó en el resultado del partido. Si no, ya no estuviera aquí, mi querido amigo. La gente puede pensar lo que quiera. Claro. Pero la gente que piensa así, de esa manera como usted se está manifestando, no tiene razón de ser. Por una cosa de peso. Uh-huh. Barcelona es un club grande. Uh-huh. Independientemente que esté yo de técnico o no esté yo de técnico, hay un plantel que usted no le va a echar a los 30 jugadores del equipo. Uh-huh. Y ese plantel de 30 jugadores está fuerte con este cuerpo técnico. Y usted no le va a echar a 30 jugadores, porque es fácil echar a uno. ¿Y usted hubiera pensado lo mismo si perdía ese partido? ¿De qué? ¿En qué sentido? No, si perdía el partido, usted hubiera dicho lo mismo. Yo me voy a ir de Guayaquil cuando yo quiero. No así. Me eche. ¿Sí? ¿Así? No así. Ah, bueno, sí, porque yo, Guayaquil toda la vida. Usted puede yo he sido pero no, como director... técnico de Barcelona. Yo hoy. Es más fácil que eche usted a 30 jugadores que a un cuerpo técnico de 3. Pero usted ha sido jugador y ha tenido vida. Los técnicos son circunstanciales. Yo he jugado 30 años a esto. Son circunstanciales. No, para nada. Usted no sabe si un resultado lo lleva a la casa. Yo he perdido 6-1 y nadie dijo nada. Pero no. Yo le voy a decir una cosa que usted sabe mucho. Usted quiere preguntar muchas cosas así y sabe que no le voy a contestar. Porque todo esto se maneja siempre fuera, no dentro. Y yo el entorno del Barcelona... Yo le puedo decir a usted abiertamente, el día que yo me vaya de Barcelona, invíteme a su programa. Yeah. Y yo me comprometo públicamente a decirle lo que yo pienso. Yeah. Y usted se va a sorprender. Y esas preguntas que usted me hace va a tener respuesta. Yo se lo digo. Qué pena que no las diga ahora. Pues. No son ahora que hay que decirlas. No después, cuando ya no tiene nada que ver. No, si yo estoy hoy fuerte. A ver, ¿qué fuerza? Ahora está fuerte. ¿Y ayer? Yo, ahora está fuerte. ¿Sabe por qué está fuerte? No. Porque los resultados se lo dieron. Y los resultados no vinieron solo. Ojo, ¿ah? Yo no quiero hablar de... Yo he elogiado que usted ha tenido un manejo de la crisis bastante buena. Y no me maneja nadie a mí. Y el entorno que usted está escuchando, el entorno que usted está tan seguro. Pero usted de sí decir, escuchó, no, mire, déjeme usted escuchó al presidente del Barcelona. No, es que no me importa a mí nada. El que manda soy yo, dijo. ¿Y por qué no hizo lo que tuvo que hacer, si según usted? Ah, pero es que el resultado... No, mentira. Porque hubo a dos aguas. No, mentira. ¿Estás esperando el resultado? No, mentira. Bueno, si usted lo dice, tengo que creerlo. Soy yo el que tengo que... Mínimo cuando usted no está en Barcelona me viene a contar otra cosa. ¿Cuál? No. Yo lo que le voy a hablar es el entorno del Barcelona. Ya. Que usted sabe, porque usted es una persona influyente, tiene amistad, tiene conocimiento aquí en la ciudad. Usted me preguntó si yo conozco al futbolista ecuatoriano. Sí. Yo no necesito estar 10 años en un sitio para conocer el ambiente donde yo vivo. Yeah. Y el fútbol es una cosa dentro del vestuario. Y muy pocas personas entienden lo que pasa ahí dentro. Lo que pasa fuera del vestuario, todo el mundo que se va a la cancha, que se considera aficionado, dirigente, periodistas, saben la mitad de la misa, la mitad saben de lo que hablan. La mitad. Entonces, yo sí le estoy diciendo esto, le voy a hablar del entorno del Barcelona, no le voy a hablar de lo que pasa adentro, porque lo que pasa adentro, la gente habla, dice, la gente que va ahí a cubrir los entrenamientos, eso es una cosa. Pero lo que pasa realmente en un vestuario, poca gente sabe. En este mismo canal hay gente que ha jugado en el Barcelona y opina, sí. Y yo les escucho. Y de 10 cosas que dice, son 9, son verdades, porque han vivido ellos situaciones de vestuario, reacciones de un equipo.
Ustedes tienen que estar felices por tener gente que han jugado al fútbol y hacen comentarios en los programas deportivos, sí, porque escucharle a estas personas sin decir tanto, dicen muchas cosas. Si está pendiente usted de las palabras de estas personas, se dará cuenta que las verdades de ellos son lo que realmente los periodistas, el 99,9% no saben. Y lo que es un vestuario. Usted después del corte... El entorno sí que es fácil. Después del corte nos va a explicar si eso de los códigos que se manejan en los vestuarios son verdades o son mentiras inventadas por ustedes. Sí, algunas son verdad y otras son excusas. ¿Qué le parece si después del corte nos cuenta algo de eso? Sí, claro. Regresamos. Está muy bien que usted haga respetar este criterio a estas alturas del campeonato de que en Barcelona no pasa nada, pero mi profesión me exige hablar las cosas como son. A mí me parece que alguien lo quiso serruchar a usted. Hubo una organización para serrucharlo. Y bueno, si usted no quiere reconocer eso, es su problema ya. Para mí, hubo. ¿Problema del que lo plantea? Para mí hubo. Conociendo bien cómo se manejan las cosas, con jugadores, con organizaciones... A mí me parece que a usted lo estaban planteando una despedida pronta. Pero yo le voy a decir por qué también usted se salva. Porque cuando se fue Caviedes, la gente estaba contenta. Que decía, y yo recibo pues mensajes, decía la gente, no, ya basta, basta. Pero cuando se habló y se escuchó de que Jaquet se iba, la gente reclamó. A usted la gente lo quiere aquí. Porque sabe el esfuerzo que ha hecho este Barcelona, que no era nada. Y que lo tiene muy cerca de una... Copa Libertadores o un campeonato. Eso lo respalda usted. Pero decirme usted que no sucedía nada, yo no se lo creo, profesor. No, yo muchas veces digo, contesto muchas veces, a veces con términos así que molesta o no entienden la gente, porque yo digo que yo solamente puedo pensar y no puedo decir lo que pienso. No porque sea cobarde ni porque le tenga miedo a alguien, sino que porque tengo que ser muy cauto, tengo que ser muy prudente en algunas cosas, porque todo lo que yo pueda hablar, soy responsable de un vestuario. Entonces, todo lo que yo diga fuera de ese vestuario, estoy traicionando un código que ustedes, la gente de fuera, muchas veces interpreta cada uno a su manera, pero tiene que haber un respeto ahí dentro de ese vestuario. Todo lo que pasa en la casa de uno tiene que ser limpiado dentro de la casa. Y todo lo que trasciende de eso, entonces, es perjudicial, no suma. Entonces, todos los problemas que pase fuera del vestuario es un error. Y toda la gente alrededor de un equipo, hay intereses creados. Y esos intereses creados, si tú prestas atención a eso, te desconcentras en lo que realmente es tu objetivo. Tú tienes que entrenar y tienes que ganar. Y después los resultados le ponen a cada uno en su sitio. No se gana, el técnico se va. Eso está clarísimo, eso no hay ningún problema. Ese es el tema. Pero si nosotros estamos perdiendo energía pensando lo que pasa afuera, yo, mientras sea el técnico de un sitio donde yo estoy, nadie... Y así con nadie, le estoy incluyendo a todo el mundo, nadie me va a mover un pelo de ese vestuario. Yo es que no es que sea agresivo, ni que sea, por ejemplo, una persona pedante, ni que sea soberbia. Yo soy una persona que entiendo el fútbol, entiendo, porque he jugado primero muchísimos años, uh-huh, y como técnico he vivido muchísimas experiencias. Y mi experiencia me dice, de lo que pasa en el vestuario, termina allí. Y el técnico, que sabe lo que pasa en ese vestuario, entiende lo que pasa en el vestuario y piensa como jugador de fútbol, tiene muchas cosas ganadas, independientemente que se gane o se pierda un campeonato. Y eso mucha gente no entiende. Por eso yo siempre hablo del entorno del vestuario, y ya incluyo fuera del club. No está creando demasiado misterio con ese tema del vestuario. Pero es una cuestión sencilla. Sencilla para ustedes que lo ven fácil. Lo he vivido también. Y lo ha vivido usted. Y yo no veo tanto misterio ahí. Ahí es un respeto mutuo y una disciplina a la que uno se tiene que someter como jugador. Muy fácil. Y punto. Y es muy fácil. Es punto. No está inventando mucho misterio. Como yo para, no. Para yo darle a contestar eso de que usted es el filósofo del fútbol ahora. Así lo han calificado. No, filósofo. Le contesto yo como de la misma manera que digo. Barcelona, y usted es testigo de esto porque vivió aquí, en los últimos 9 años ha pasado muchas cosas que no está pasando en Barcelona conmigo. Uh-huh. Y punto. Y lo demás son cuentos, lo demás son historias, pero lo demás son películas. No me diga que me está diciendo que usted es el gran responsable. Yo no soy nada de nada. Porque yo soy el entrenador de Barcelona, y si la gente reacciona de una manera favorable... No me conteste, porque usted tiene sí méritos. Si tiene méritos en haber recuperado este Barcelona. Y son resultados. Pero no es solo usted. Son resultados. Pero no es solo usted. También hay una diferencia. ¿Quién ha dicho eso?
Nosotros tenemos un cuerpo técnico y tenemos 25 jugadores. Y detrás tenemos la directiva. ¿Por qué nunca? Eso. ¿Por qué no habla de los dirigentes también? Y usted no me deja hablar, me está hablando del vestuario. ¿Qué tiene que ver el dirigente ahí en el vestuario? Yo le estoy contestando lo que pasa en el vestuario. Pregúnteme a nivel de club, ¿qué quiere saber? Y se lo voy a contestar. Yo estoy hablando de la parte que me corresponde. Yo conozco el vestuario. ¿Y de cuándo usted? Y ahí no le permito, le vuelvo a repetir, no le permito a nadie, porque este señor que tiene usted delante es el responsable de ese vestuario. Y ahí nadie, ¿usted sabe lo que es nadie? Incluyo a todo el mundo. Ahí no entra nadie, soy yo el responsable. Porque a mí me van a echar de ese vestuario si yo no controlo ese vestuario. Y ese código que usted dice, que son términos que algunos utilizan para bien y otro utiliza como una excusa, cada uno con su conciencia. Yo lo único que le puedo, siempre lo digo, estoy orgulloso de este plantel. No porque me respalda, sino porque ellos reaccionaron de una manera positiva en beneficio de un club que la gente de fuera es lo que está reconociendo. Yo soy parte de eso. Soy parte. Nada más. Soy parte, soy un grano. Pero ese grano es una montaña ahí en ese vestuario. Vamos a hablar del plantel. No quería hablar de la directiva. No, pues ya, pues sí. Usted dice que muchos amigos dentro del ambiente de directivos y saben muchas cosas. Es que yo creo que los técnicos también tienen que saber reconocer que los dirigentes son buenos. Si no, y usted lo que hace es irse por otro lado. Mi camerino, mi esto. Ah, pero la dirigencia no existe. La dirigencia eso lo dice usted. Yo le digo, por ejemplo, que usted no lo dice. ¿Cree que este éxito del Barcelona es solamente del vestuario? Bueno, al menos. ¿Quién dirige este club? Bueno, por lo que usted hace. El presidente tiene una directiva que allí, por ejemplo, está solucionando los problemas que se desde el principio, que llegamos nosotros desde marzo. Pero si eso quería escucharlo. Pero si usted no me pregunta, me habla del vestuario. Pero usted habla solo de sus méritos. Y usted de pregunta, usted no quiere reconocer una cosa que la gente lo entiende. Así de sencillo. Usted me pregunta del vestuario y yo le contesto. Me pregunta de los jugadores que me van a preguntar, yo le contesto. Pregúnteme de los directivos, le voy a contestar. Pregúnteme de la gente, le voy a contestar. Pregúnteme de los periodistas, le voy a contestar. Lo que pasa es que a usted no le gusta mi contestación. Porque no digo lo que usted piensa. A veces no me gusta. Claro, porque no le gusta. A veces no. Sencillo. La verdad. ¿Y por qué no me dice? A veces usted va muy de frente y otras veces se da la vuelta para contestar. Pero bueno, ese es su estilo, ya yo lo tengo que respetar. No, ese estilo. Hablemos, a ver si es tan frontal en este momento en contestarme. Le quiero preguntar. Yo siempre soy frontal. Muy bien. Contando una cosa a otra. Vamos a ver si es tan frontal. Esta es una prueba. Sí. Lo va a comprobar si usted lo dice. Es usted el que está sacando las consecuencias de todo esto. Usted incluyó dos jugadores que ha hecho invertir en el equipo que no le han dado resultado para nada. Caviedes y Martínez. Martínez lo trajo usted. Caviedes metió la mano en el fuego. No le hacen falta dos buenos refuerzos en haberse desgastado en estos jugadores que no significan nada. Mi criterio. Yo llegué aquí en marzo y me dieron 40 jugadores. No sé quién los fichó. Yo acepté. Me comprometí y trabajamos. Y ahí está el resultado. No, pues, de ahí tomó usted y dijo la pausa en junio. Ahora viene lo mío, dice. Sí. Ahora respondo yo por lo que traigo. Y ahí está. Ahí está. No, pues yo hablo de los dos jugadores. Estamos hablando de plantel. Y el plantel son 25. ¿Te trajo a un jugador paraguayo para ser suplente? ¿Por qué no trajo un número 8 para ser titular? ¿Quién dice que me hace falta un número 8? ¿Usted? Yo. Usted no conoce el Barcelona por dentro y no sabe lo que a mí me falta. ¿Qué le falta? Yo le diría lo que le faltaba a usted aquí en ese canal, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué me falta? Yo, por ejemplo, en un programa deportivo, para decir las cosas que yo pienso, y usted me va a echar a los 5 días porque no le va a gustar lo que yo voy a decir. ¿Ya? Y ahora dígame qué le falta en el Barcelona. Nada. ¿A nada? ¿Por qué? Dice que usted dice que sí sabe lo que le falta. Yo el criterio que manejan ustedes, y le meto a todos. Barcelona gana porque es violento, Barcelona no tiene sistema de juego, Barcelona no tiene ninguna variante, todos son problemas. Y analizan ustedes, sí, todos. Analizan lo que es el Barcelona, yo le escucho con atención a todos los periodistas. Y después dice, vamos a hablar del siguiente equipo. Y hablan de Nacional y todos son virtudes. Hablan de Liga, todos son virtudes. Hablan del Olmedo, todos son virtudes. Cuando tú le vas y le empatas a Olmedo es porque el campo es feo, pero viene y le ganas aquí en tu casa 2-0, nadie se acuerda de eso, hablan de los árbitros. Todo es desviar la atención porque aquí hay mucha gente que no le... Yo no entiendo por qué, porque Barcelona es un negocio para todos ustedes. Porque si Barcelona gana, los comercios venden, los periodistas tienen publicidad, todo, llenan los estadios y todos van contra el Barcelona y no entiendo por qué. Analizan de los equipos que vienen para abajo del Barcelona, termina el campeonato y nosotros tenemos los mismos puntos que él. ¿Cuál es el criterio que manejan ustedes, por ejemplo, para lo del Barcelona? Para que vea que yo le pregunto cosas deportivas, usted comienza a criticar a la prensa.
No, yo a usted le contesto. Para que vea, para que yo hablo para la gente. Usted remítase a lo que usted hace en la cancha, no lo que dicen los periodistas. Yo le voy a decir una cosa, yo entiendo sus preguntas. Ya. Y con todo respeto. Sus preguntas, yo lo pongo aquí sobre la mesa, lo aquí y hablo. ¿Sabe para quién hablo? No para usted. Yo estoy hablando para la gente. A la gente lo que le interesa es qué pasa en Barcelona, no lo que usted pregunta. Claro. Si lo que usted pregunta solamente le interesa a 4 o 5 personas, que es el entorno que se maneja, y usted está hablando por boca de otro, porque a usted le dice, pregúntele al profesor esto. Primero le quiero decir una cosa. ¿Verdad que es así? No, ¿verdad que es así? Está totalmente equivocado. Usted está tan seguro. A mí nadie me pone las preguntas aquí porque las hago yo primero. Sí, pero ¿a usted con quién viene tan seguro a hacerme las preguntas? Es porque usted sabe con quién está hablando. Usted sabe con quién está hablando, por eso habla con tanta categoría de decir, por ejemplo, categóricamente, perdón, dice usted, por ejemplo, esto pasó, usted se equivocó. Yo me doy cuenta que usted es de los técnicos que le gusta que le cuenten las cosas. No, de ustedes no, ustedes no, a mí. A usted le encanta. A mí los técnicos no, yo soy Mario. Pregúntenme a mí, usted, y yo le voy a contestar. Usted, señoría, que a usted le encanta que le digan las cosas buenas. Cuando se le toca algo que no le gusta, punto. Está esperando que yo le conteste, le diga, por ejemplo, me equivoqué con Diego Martínez. Si usted, por ejemplo, va al Real Madrid, le voy a llevar a otro terreno, y todos los jugadores que se han fichado, que son monstruos, que costaron millones, ¿qué resultado dio? No ganó nada en los últimos 3 años. Sí. Entonces, ¿quién se equivocó? ¿El técnico? ¿Cuántos técnicos pasaron? Fue un consuelo el suyo ese. ¿Por qué? Porque se equivoca el Real Madrid, ya tiene que equivocarse usted así. No, también estoy hablando de un plantel de fútbol profesional. Que tú, usted dice, usted se equivocó en este y en este, dos. Y acertó en 38. Entonces, ¿dónde está el chiste aquí? El equipo está primero, el equipo está allí. Usted me trajo aquí porque Barcelona está acá. Porque si Barcelona está último, usted no me hubiese traído. ¿De qué va a hablar? ¿De fracaso del Barcelona? Dejémoslo ahí en el tema. ¿Por qué le molesta que el Barcelona esté primero, allí arriba? No, todo lo contrario. ¿Y por qué hace esas preguntas para desestabilizar un vestuario? Porque hay gente detrás del Barcelona, y lo digo ya claramente, sin decir nombre, que hay gente interesada en romper ese vestuario. Yo estoy recibiendo llamadas de dos personas que tenía un concepto muy elevado como persona y como periodista. Y después de escucharle, yo no puedo seguir hablando con esa persona, porque está inventando mentira dentro de un vestuario que no lo va a romper nadie. Yo no conozco lo que pasa dentro del vestuario. Por eso pregunta a todos los que no saben. Todo lo que pasó no fue dentro del vestuario. Y bueno, ese es el problema de la gente que inventa eso. ¿Por qué no influyó en ese vestuario? Porque este señor que tiene usted delante... Este señor que tiene usted delante... Eso es otra cosa. No, eso es el hecho que usted le puso candado y bien hecho a su vestuario. No, yo respeto orden y disciplina. Y esos 3 puntos no lo mueve nadie aquí en Guayaquil, mientras yo sea el entrenador. Nadie. Y nadie, ni dinero. Porque mucho dinero puede moverse alrededor. Pero este señor le mira a las personas en la cara. A mí nadie me va a dar un dólar. Mira lo que le estoy diciendo. Un dólar nadie me va a dar. Pueden intentar todos los que quieran. Pero esto se mueve muchos intereses creados. Que usted está hablando de un tema que se maneja afuera. Que yo sé. Yo, nombre y apellido, sé quiénes son. Cómo se mueven. Y este señor... Está bueno que lo reconozca. Le estoy diciendo a usted para que sepa que usted es un señor influyente en Guayaquil. Que conoce muchas cosas que yo sé. Muy bien. Yo sé dónde se reunieron, quiénes son las personas que se reunieron y qué hablaron en esa reunión. Perfecto. Y todo eso usted está hablando porque usted tiene más alcance que yo, porque es una persona que se mueve a un nivel alto, donde yo no me muevo, pero este señor que tiene delante, le digo públicamente, no sé si... Qué bueno que haya descubierto usted a la verdad, a los que les interesa escuchar, a la gente, que hubo reunioncitas y todo lo demás. Vamos al corte. No, pero voy a terminar. Sí, termine. Le vuelvo a repetir, nadie, incluya usted a quien quiera, con todo el respeto, ni el Papa me va a mover a mí ese vestuario. Nadie. Así como suena. Sencillo es. Puede hablar usted 200 cosas, yo le voy a contestar todas. Muy bien. La fuerza de Jaquet, del vestuario. Regresamos para la pausa. Muy bien. Estamos de regreso aquí con el profesor Jaquet. Al final del túnel. Le ganó el partido a Torres Garcés. ¿Qué hizo, profesor? Ellos tienen una forma de jugar muy definida. Respetan esa forma de jugar. Y las dos veces nosotros jugamos de la manera que nosotros teníamos, jugando, no cambiamos para nada, ninguno de los dos, pero en los dos partidos nosotros perdimos, nos costó por una cosa o por otra. Entonces yo dije, me di cuenta, hablamos nosotros ahí en nuestro cuerpo técnico, pasamos las imágenes de los partidos y caramba, está clarísimo esto. Si nosotros buscamos la variante y solucionamos esto, si nos da resultado, yo creo que ahí está el problema.
estuvimos haciendo, pero sin hacer entrenamiento nosotros hacíamos, porque había muchos periodistas. Y nos dimos cuenta que en el campo de entrenamiento del Barcelona hay mucha gente que son del Emelec. Los informes, sí, con nombre y apellido. Sí, periodista. Nombre y apellido. A ver. No, no vale la pena. Ah, pero ¿y qué valentía es esa? Nombre y apellido, a ver, y no me da ninguno. Sí, los dos son aquí, Ángel y John. Son dos emelecistas. Ah, caramba. John y Drogo. Yo hice un entrenamiento. Sí, son amigos míos, yo los quiero muchísimo. Y se lo digo a ellos. Ya. Nosotros hicimos un entrenamiento en el clásico anterior. Y esa noche cometió la torpeza Garcés, porque lo escuchando. Yo lo quiero muchísimo, lo respeto mucho como persona. Y le escuché decir un término y yo agarré y dije, madre mía, ¿cómo se enteró de esto? Entonces yo dije... Ahí le gana el partido. No. ¿Cuándo no, le gana el partido? No, es que usted le gana el partido tácticamente. Exacto, cambiamos toda nuestra forma de jugar. Y no estaba muy soberbio Garcés, que pensando en que ya le sabía todo. Tenía mucha confianza en su equipo. Tenía mucha confianza porque ellos veían que a nosotros, aparte que la forma que juega, no solo el MLS, que es una cosa diferente en los clásicos, hay que jugar así, sino que se veían ellos con tanta confianza, y yo digo, pues estarán un 90% que nos pueden ganar. Lo máximo que pueden dar es un empate. Estaban tan seguros de sus fuerzas, porque así como estaban jugando, con las características de los jugadores que tienen ellos y con los que tenemos nosotros, le estábamos dando facilidad. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Nosotros analizábamos, yo paraba, pucha madre, ¿esto por qué me está pasando? Por esto. Y empezamos a corregir errores. Dice, bueno, pues voy a jugar de esta manera. Y lo digo, si hubiese perdido, lo hubiese dicho lo mismo. Porque esto es lo que pasa. Bueno, yo sé lo... Hay un oyente que me escribió ayer y me decía que usted creó tan buena fórmula táctica creando un abanico atrás. Así decía el oyente, ¿no? Los oyentes también identifican ahí un abanico atrás que marcó muy bien a sus puntales, que le quitó aire en el medio campo. Sí. Y ahí puede definir más o menos la fórmula suya. Yo respeto mucho las opiniones porque he escuchado también que decía que nosotros jugábamos con 5 defensas. También dijo un oyente eso, sí. No, lo dijo, ¿cómo se llama? En el análisis que hace mi amigo... Yosimar y él... Parecían 5 defensas en un momento dado. Es que se equivocaron, una cosa incoherente decían ellos. Me hubiese gustado estar con ellos allí y cada vez que hablaban yo le iba a decir que no es así. Porque no es así, en ningún momento. Yo ahora lo puedo decir. Nosotros teníamos 3 puntos débiles con relación al MLE. Que ellos tienen unos jugadores que si les faltan esos jugadores ya no es lo mismo. Tú le sacas a Mondain, y no quiero que se moleste, por eso que entras en esto y estás diciendo, caramba, no quiero que se moleste, porque es así, es una cualidad que tiene ese equipo, que tiene determinados jugadores que son decisivos en momentos clave del partido. Si se acuerda usted, por ejemplo, en el clásico pasado y en el anterior, 2 veces nos equivocamos nosotros y los 2 fueron goles, y ellos aprovecharon los 2 goles y nos ganaron. Y después nosotros el segundo tiempo fuimos encima de ellos, el clásico que jugamos aquí, le hacemos un gol a los 15-20 segundos y nos quedó 47 minutos para meterle 4 o 5. Sí, sí. Y nosotros nos equivocamos. ¿Por qué nos equivocamos? Porque jugamos al revés, en lugar de jugar por fuera, empezar y tocar, llegar hasta la línea de fondo, nos pasamos tirando centro. Y esa desesperación que fue ¿cómo se dice el término este? Esa angustia, esa desesperación que tiene el equipo, le lleva al desorden. Y entonces nosotros le cambiamos porque ellos se basan en tres puntos, que es Soto y Florentín. Le faltó Florentín porque no jugaba y le quedó Soto. Y ellos tienen una forma de jugar que jugando como estaban jugando, no estaban ganando. Y era solamente corregir eso. Y no es ni 5 delanteros ni 6. Lo felicito que usted haya armado bien. Dígame, ¿usted armaría exactamente lo mismo para el próximo clásico? Es diferente. Este partido va a ser mucho más complejo. Ayer tuve una reunión con los jugadores y se lo dije. El que entiende que a nosotros todo lo que nos cuesta conseguir, dificilísimo, porque no tenemos un equipo extraordinario como para ganar fácil un partido. Nos costó muchísimo ganarle al MLE, ya conseguimos. Pero ¿a base de qué le conseguimos nosotros? De mucho sacrificio, de estar atento, de estar pendiente los 92 minutos de fútbol, ya se consiguió. Y ahora viene lo más difícil. Porque el domingo va a venir un equipo que todo el mundo lo está dando por muerto. Y para mí este equipo va a ser mucho más complicado que el MLE. Con todo lo respeto para el MLE. Mucho más complicado. Por la forma que van a venir a jugar contra nosotros. No está abriendo el paraguas. Es lo típico que está esperando que le diga, bueno, yo ya me estoy abriendo el paraguas. ¿Pero por qué no va a posicionar? ¿Por qué le gusta que le digan medias mentiras a usted? No, a mí me gusta que me digan muchas verdades. ¿Y por qué cuando le digo la verdad usted me lleva al terreno, está abriendo el paraguas? Sí, me está agrediendo. Pero es que ese...
yo no le agredo a usted, señor. Pero eso es agresión, porque es como si yo le estoy explicando con toda la buena voluntad para la gente que escucha, para que no le haga caso a determinadas personas que dicen que Barcelona jugó con 6 de la defensa. Son las palabras de todo el mundo, los temerosos que dicen, a este equipo es difícil. Este equipo es difícil. Todo se va a decir todos los domingos. Yo no digo que es difícil. Digo que este equipo que va a venir, ¿usted cree que este equipo va a venir a jugar al ataque aquí? Y usted es técnico. Entonces dice, bueno, vale, a esto le vamos a meter 5 porque todo el mundo le mete 5. Sí, vio cómo jugó Dragan allá en Quito. ¿Cuál? Con un volante. Sí, él no se chupa el dedo. Él no va a venir a jugar igual, para empezar. Va a jugar con un punta que se va a poner en el medio campo. Ahí delante de Tenorio. Exacto. Y después va a poner 10. Y ahora van a salir los listos de turno para el análisis de post partido y decir que no tienes variante y que por qué le pone a Juan y por qué le pone a Luis. Y no es así, por eso es tema que tiene usted con el periodismo, ¿no? No hay periodismo que le alcance a usted. No, aquí hay 10 periodistas y 8 periodistas son profesionales. Y 2 que son torpes, que son... No sé, yo... Pero en todas partes hay... Claro, en todas partes, yo me refiero a eso. Así como hay 8 técnicos buenos, hay 2 torpes. Claro, como todas las cosas. En todas las cosas. Dígame una cosa, ¿no les parece un error de alguien? Dígamelo usted, ¿de quién puede ser? Que Florentín recién se esté operando, cuando él anunciaba problemas hace algunos días y meses. Por ahí escuché un médico que dice que él hubiera preferido hacerlo esto antes. ¿Cómo ahora se priva de un jugador tan importante como Florentín? Si alguien tenía que haber insinuado, no, ahora necesito tenerlo bien. Ahora está 10 días. Sí, está bien. Florentín, sí. Yo no soy médico. Claro, mira. Él cuando vino aquí sintió unas molestias en la rodilla. Le dieron los profesionales, que son los médicos que tiene el Barcelona, le recomendaron un tratamiento que estaba haciendo y él terminó jugando el campeonato, sobre todo los últimos 3 partidos con estas mismas molestias. Y él aguantó. Aguantó y se fue a Paraguay y se operó de eso. Porque eso es como sacar un diente, nada más, no es ninguna complicación. No es. Sí. Él se saca ese. Viene aquí después de recuperarse y empieza el campeonato, empieza la pretemporada y empieza a jugar. ¿Cuál es el problema? Que vuelve a sentir otra vez esa molestia y se vuelve a operar. O sea, en esa rodilla él debe tener algo que el médico es el que tiene que explicar, que es una esquirla o no sé cómo le llaman. Entonces eso lo saca porque le molesta. En el momento que hay una rozadura en la rodilla, cada vez que hace un movimiento... Él siente molestia, ¿no? Pero la esquirla no le salió el domingo. No, yo esquirla no es el término. Bueno, lo que sea. Yo estoy diciendo que en esa misma rodilla le abrieron 3 veces. Por un problema que él tiene, seguramente, no sé, por un organismo diferente que tiene en la rodilla. Ahora le falta a este jugador. ¿Cuál? Florentín. Yo hablo de Capurro, hablo de Valdeón y hablo del otro. Y cuando se recupere voy a hablar de Florentín. Pero el titular es Florentín. Claro. Y le hace falta. Estando bien al Barcelona. Le hace falta. Estamos regalando 17 goles nosotros. ¿Qué hace falta? ¿Cómo trabajar para dirigir a los que los escuchan, al que le interese a usted que lo escuchen, al aficionado común y corriente? ¿Qué le hace falta a Barcelona para conseguir lo que no ha conseguido hace tantos años? Y seguir en esa forma, así con humildad, trabajando, porque nosotros no tenemos un gran equipo, no tenemos un equipo que arrasamos ni que llevamos por delante a todo el mundo. A nosotros nos cuesta muchísimo ganar. ¿Hasta cuándo tiene contrato usted? Yo hasta diciembre y tengo que firmarlo. ¿Quiere quedarse? Ya le propusieron la renovación. Hace un mes. ¿Y por qué no la firma? No está muy animado. No me quiero ir de Guayaquil yo. Me gusta estar así. Yo lo escuché. Porque si es, por ejemplo, hay más motivo, por ejemplo, para decir que si yo fracaso de aquí al final de temporada. Ya no le... Porque yo soy una persona que cuando yo tengo dinero, tengo salud y gano, tengo muchos amigos, mucha gente que me pasa la mano encima. Y yo cuando pierdo, no tengo dinero y estoy enfermo, quiero saber quiénes son mis amigos. Y yo soy así como soy. No necesito firmar un contrato. Tengo hasta el 30 de diciembre. Y yo solamente salgo de aquí, me voy y firmo ese contrato. ¿Pero el contrato ya lo tiene firmado Rollero o no? ¿Cuál? ¿Ya firmó Rollero el contrato? Primero tengo que firmar yo. Ah, usted firma. Y claro, soy yo la conformidad. ¿Y porque... cuánto tiempo más se está amarrando a Barcelona? ¿Yo? Y si no firma el contrato. No sé, yo no quiero más de un año. No quiere más de un año. No, porque no le quiero comprometer al club, porque si este año va todo bien como va, y después empieza el otro, y al tercer partido, porque en el fútbol no hay memoria, al tercer partido no funciona, yo no quiero estar aquí cobrando un dinero que no me corresponde, yo quiero cobrar hasta hoy y mañana me voy a mi casa. Pero si tengo un contrato, es el mismo problema que tiene Barcelona con todo, porque yo no estoy supeditado a un contrato que no me corresponde. Yo firmo por un año, los resultados no van, me tengo que ir. Y no quiero que me paguen por los 8 meses que tengo pendiente. Y el club no tiene por qué estar comprometiéndose conmigo. Soy yo así, no soy ningún romántico, pero en todos los clubes que he estado lo he hecho igual. Yo en el momento que me siento incómodo me voy.
Usted se va con en el momento que me siento incómodo. Y por eso dos veces me fui del vestuario del Barcelona. ¿Estaba incómodo? No, por situaciones que pasó. Cuando vine yo al principio a Barcelona, usted no supongo que no estará al tanto de todo lo que ha pasado en el Barcelona en los últimos 9 años. Por eso funcionaba como funcionaba. Entonces yo ponía unas cosas que se tenía que hacer y como no se hacía, entonces yo decía, bueno, pues, o se hace o me voy, porque no tiene sentido estar en un sitio donde no funciona una cosa. Cuando en una casa no hay orden, ahí viene el problema. Ya. Y entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo estar metido dentro de ese desorden que a mí no me gusta. Entonces me voy. Se solucionó el problema y yo sigo. Toma, y ahora profesor, estoy feliz. Estoy feliz. Estoy tranquilo. Qué bueno que esté feliz. ¿Usted no está contento de que yo esté aquí en Guayaquil? ¿Sí? No, yo... ¿Sí? Yo celebro... Yo lo critico mucho a usted. Sí, pero también... Lo escucho todos los días. Sí, yo lo critico mucho, también, pero... también dice las cosas también como cuando, son. Cuando claro, tienen sí, que decir... Como debe ser. Así debe es ser. Es como debe ser. A mí me gusta que las personas se traten así. Con mucho respeto. Siempre. Claro. Dígame una cosa. Como para cerrar este programa. ¿Qué referente usted tenía de Alberto Spencer? ¿Ah? Como para que tenga una idea. Ayer me hubiese gustado estar allí, pero sí. No me correspondía porque sí. No me gusta figurar. Yeah. Le correspondía más a la gente que ha jugado con él y esto. Pero este señor que tiene delante, yo con 21 años tuve la fortuna de jugar contra Peñarol. No le puedo creer. A ver, cuéntame. Yo ahora voy a, si vuelvo, yo voy a traer la foto que tengo con él. Nosotros los jóvenes en Paraguay no teníamos la oportunidad de jugar fuera de nuestro país porque no hay dinero para salir. Claro. Nunca jugué yo en Venezuela ni en Bolivia cuando era joven. Yeah. Después ya cambió cuando entró la televisión, entonces sí, ya en Copa Libertadores. Y vino el Barcelona, vino Peñarol, Nacional, Olimpia y Cerro, un cuadrangular, que ellos eran campeón intercontinental. Y los jóvenes que éramos todos niños ahí estábamos locos por salir en la foto con esta gente que nosotros ni en la televisión lo veía, porque en esa época, pues... Claro. Y entonces le pedíamos a los fotógrafos a ver si podíamos salir con uno. Salí con Spencer, con Joya, con Abadí, con González y Juan Vicente Lescano, que es un paraguayo amigo mío, porque yo jugué con él. Juan Vicente Lescano jugó conmigo. ¿No? Jugó, o sea, en Peñarol. Claro, jugó con él todo el tiempo. Entonces yo le decía a Juan Vicente, es mi amigo íntimo. Ahora está en España viviendo en mi casa. O sea, mi casa, digo, mi vecino es en España. Él tiene familias allá. Y yo le decía a él, que dile a este, porque claro, él a mí no me conocía. Y yo quería salir una foto con los jugadores del Peñarol, que tenían varios internacionales, venían de ganar la Copa Intercontinental. Y tengo una foto con él, tengo con Joya, tengo con Abadí, tengo con Spencer y por supuesto con Juan Vicente Lescano. Y yo el domingo, cuando esa fiesta me propusieron a mí todo este tema de salir juntos, me pareció bien. Yo soy un grano de arena de estar en un club donde este hombre no solo fue lo que fue fuera para Ecuador, sino nunca me pude imaginar que una persona pueda tener esa trascendencia a nivel social. Porque sí, en los periódicos que yo leo, la gente que no habla de fútbol le han puesto por el cielo a este hombre. Sí, y este sí. Ha sido un ejemplo para la gente que nos quedamos y que yo tenga la suerte, después de tantos años, porque esto fue en el 68, 69. Ah. Entonces, después de tantos años que yo venga al club donde él empezó, y que tenga que pasar lo que pasó estando yo aquí, para mí eso fue, yo lagrimé muchísimo en el momento y me metí al vestuario. Me hubiese gustado estar ayer ahí con sus hijos, pero no tenía sentido, pero era por dentro, estaba viviendo esta situación y yo soy feliz de ser partícipe, desgraciadamente, de una situación como esta, de estar en el club donde él está bien considerado, en un país donde él como persona es sensacional, porque normalmente el futbolista es un deportista que lo tienen en cuenta por los goles que hizo, trascendente, pero después como persona no es tanto así. Y no Spencer, es tanto así. Y él, sin embargo, es un ejemplo para toda la gente. Sí, sí. Esto, toda la gente que hemos tenido la fortuna, porque yo abrazarle a una persona que aquí en Ecuador, donde yo estoy ahora trabajando, está considerado de tal manera, usted no se imagina lo que significa para mí esa foto. Y le está hablando a una persona que tiene muchos años, porque yo tengo fotos con Pelé, con Artín, me tengo con Omea, y no tengo... con Vicente de la Mata, que es un jugador que su padre, mi padre lo vio. O sea, te puedo contar un montón de anécdotas. Yo tengo foto con Di Stéfano, tengo mucha amistad con Di Stéfano, siendo él entrenador de Valencia. Yo jugué en contra de él y el concepto que él me tiene, yo no voy a decir nada. A mí se me puso la piel de gallina, que esta persona, que sea lo que es aquí en Ecuador, una sola persona ser considerada a nivel nacional, porque esto no es cuestión de... O sea, rebasó la parte deportiva. Rebasó. Y todo. Eso es... Todas las personas que hablan de él, hablan de esto, y yo he tenido la fortuna de estar aquí participando. Eso me llenó a mí de, bueno, yo lagrimé porque, caramba, me gusta que me haga esta pregunta porque yo soy una persona agradecida a todo lo que me pasa en la vida. Muy bien, era importante cerrar esta programación con este mensaje que nos da
el profesor Jacquet sobre un referente importante de nuestra vida, no deportiva, como lo dice el mismo profesor, un hombre que nos llenó de gloria al Ecuador. Y por supuesto, celebrar su presencia, profesor, y invitarlo posteriormente para seguir analizando así frontalmente, claro, al final del túnel. Muchas gracias. Buenas noches.